Sí, bueno, están todos sanos, sí, todos están sanos. Pues no, Mild va a viajar a su país mañana. La verdad que, bueno, pues circunstancia personal y familiar, y como ya hemos hecho otras veces en el club, entendemos que la familia está por encima de todo lo demás, y el martes estará aquí de vuelta. De Fuenlabrada, es un partido, ya sé que todas las victorias son iguales y todas son iguales, pero en este caso es una victoria que puede valer por tres. Es que quedando los partidos que quedan, yo creo que las victorias tienen el valor que tienen, un partido más, ni más ni menos, ¿no? Es decir, cada partido, y conforme nos vayamos acercando al final de liga, yo creo que esta pregunta cada día me la haréis más veces, e incluso con mayor intensidad, ¿no? Ocurre que es una hora mejor de meterlo ya con todas las consecuencias en lucha por la permanencia, ¿no? En Fuenlabrada. Sí, pero o no, porque quedan tantos partidos por delante que está demostrado en la liga que puede ocurrir de todo, ¿no? Todo el mundo le puede ganar a todo el mundo. Valladolid, al que todo el mundo da por finiquitado, por decirlo de alguna forma, es que en las tres últimas semanas pudo haber cambiado totalmente su panorama si hubiera ganado. Estuvo cerquísima de hacerlo en Baskonia. Bueno, pues lo del Barça lo habéis visto todos, ¿no? Entonces, yo creo que cada partido hay que afrontarlo como lo que es, ¿no? Un partido en sí, y además tiene un valor, que es, bueno, pues 2 puntos, ¿no? Me parece que es. Nada más. Sin darle más vueltas, porque, repito, cada vez que marcas los partidos de una forma especial, te olvidas de que hay un día después. Y de que, si a mí me dices que si ganamos en Fuenlabrada, matemáticamente estamos, pues te diría, claro, es un partido especial. Pero no es así. Seguirá quedando 7 partidos por delante, si no me equivoco. Iba a ser un equipo con notoria diferencia respecto de la primera vuelta, ¿no? Sí, es un equipo diferente porque tiene jugadores diferentes, ¿no? Está claro que a cualquier equipo, la baja de Gustavo Ayón, ¿no? Que se ha ido a la NBA, como sabéis, la marcha de Lugos Barton a Badalona, o la baja de Sené, pues hace que cambien, ¿no? Pero yo creo que han estado muy bien, y han incorporado dos jugadores de la calidad demostradísima de Saúl Blanco, Mike Hall, y la entrada, salida de nuevo, la vuelta a entrar de Robert Joseph, ¿no? Pero bueno, ahí siguen estando Sergio, Kino, Penei, bueno, por Mainoldi, por no seguir con toda la plantilla hasta el final. Juancho, Penei aquí fue clave para ganar el partido con Fuenlabrada. Sí, aquí fixo un dos seus mellores encontros, sen dúbida, non? E a todos nos ven á cabeza un triple en un momento fundamental. É un gran xogador. Escoitaba dicir por aí, bueno, non está xogando tan ben, está facendo 14 puntos e pico de media, non? Que é moi, moi, moi difícil. Para facer 14 media hai que facer moitos días 20 puntos, non? Pero que era un anotador super contrastado, xa o sabíamos, non? Cando viu. De partido le interesa al Obradoiro. Yo creo que lo primero, tener un buen inicio, eso es fundamental. Creo que nos vamos a encontrar una pista que normalmente ya es muy, muy, muy caliente, muy cercana a su equipo, apoyan muchísimo. Es una pista muy complicada para todo el mundo siempre que viaja allí. Y luego yo creo que nos vamos a encontrar un equipo enrabietado por todo lo que se está diciendo, ¿no? Un equipo que ha peleado hasta el último segundo por entrar en la Final Four de la competición europea, que ha jugado la Copa del Rey, que ha recibido muchísimos elogios. Yo me imagino que lo que querrán demostrar es que ni mini crisis ni nada que se le parezca, van a salir a muerte, que es algo que llevan los fuenlabreños en el ADN. Por eso te digo que lo primero y lo que más nos interesa es hacer un buen inicio y ser competitivos a nivel de intensidad. Si no somos capaces de estar a ese nivel, será muy difícil. Fuenlabrada es un equipo que rebotea muy bien, tanto delante como detrás, un equipo que corre muchísimo, juega muy bien en transición. Hay que estar a un nivel, repito, muy alto, de intensidad y esfuerzo. La baja de Palacio, ¿hasta qué punto te las toca? ¿Cómo puede incidir en el equipo? Al equipo siempre la baja de un jugador le afecta, siempre. Pero también es cierto
que si se hubiera torcido un tobillo y tuviera que estar 10 días de baja, pues para eso está el equipo, ¿no? Cuando confeccionas una plantilla al principio de temporada, lo haces para hacer frente a todos estos inconvenientes que te puedan surgir, ¿no? Lo que hay que pensar es cómo vamos a resolver la ausencia de Mil. Hay gente de sobra en el equipo que lo puede hacer. Bueno, es un equipo que yo creo que aprovecha muy bien las características individuales de sus jugadores. Entonces es por ahí por donde te respondería, ¿no? Tenemos que tener cuidado con el juego de fuera adentro de tanto de, por ejemplo, empezando por dentro, con Mainoldi como Hall, las penetraciones de Colón, las penetraciones de Sergio, que además son muy buenos lanzadores, contraataque de La Viña, de Saúl, bueno, lanzamiento exterior de Kirkpenny. Creo que es más tener claro dónde está el potencial de cada jugador e intentar minimizarlo. Por ahí es por donde debemos afrontarlo. Sí, sí, el partido de Gran Canaria, si lo ves, está en partido todo el tiempo, ¿no? Y hace dos semanas han sido capaces de hacer gestas increíbles, ¿no? Como es la victoria en Moscú frente a Triumph o la victoria en Turquía, ¿no? Dejando a un super favorito en el camino. Si algo ha caracterizado siempre a los equipos de Fuenlabrada, y este no es menos, es el orgullo, la bravura, la lucha, la pelea, eso siempre lo tienen, siempre. Y luego, bueno, pues estábamos hablando ahora de toda la calidad que tienen estos jugadores, ¿no? Un equipo con mucha experiencia ya en la Liga Jóvenes, pero que conocen perfectamente la categoría y que han jugado a un nivel espectacular. Es normal que todo el mundo pase por momentos malos, yo creo, fundamentalmente, porque pues a los equipos mal llamados pequeños, el tanto nivel de partidos como ellos han tenido en tan poco tiempo, está claro que el cansancio te pasa factura. Pero esta semana ya ha sido una semana totalmente normal para ellos. Si no hay más preguntas, gracias.